Buenos días, les saluda Sonia Donaire, oficial de comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. En nombre del BID, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos esta mañana en la presentación del BID Economics Perú. Comenzamos invitando al señor Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, a dar las palabras de apertura de este evento. Adelante, ministro. Muy buenos días con todos y con todas. Buenos días, Tomás Bermúdez, representante del BID en el Perú, señores expositores, panelistas de esta importante presentación. El BID ha hecho un trabajo importantísimo, lo he revisado rápidamente, es cierto, pero me parece que es una contribución muy importante y que llega oportunamente, justo cuando estamos discutiendo los grandes temas del Perú. El libro tiene una sección de los éxitos económicos del Perú, bien descrita, y creo que con justicia. Y creo que la prueba más palpable de este éxito económico es la respuesta de política macroeconómica que mi antecesora, Tony Alba, y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, pusieron en marcha el año pasado. 10% del Producto Bruto Interno en créditos con aval estatal, un ritmo de crecimiento del crédito al sector privado, que en tiempos normales estaba como en 6-7% anual, trepó a 18% anual, cosa inédita en crisis anteriores. Un crédito que se sostiene porque este gobierno de transición y emergencia ha reprogramado esos créditos con aval estatal. Así que me parece que ese efecto, ese elemento del crecimiento notable del crédito al sector privado en plena crisis, es una expresión del éxito económico que bien se describe en el capítulo primero de este libro. El título de la primera sección creo que resume el libro en su conjunto, ¿no? Del éxito económico a las búsquedas de nuevas fuentes de crecimiento económico. Allí está el detalle y allí está la gran discusión. Ya sabemos cómo crecer, ya sabemos cómo mantener la inflación estable, ya sabemos cómo mantener las finanzas públicas sanas, pero hace tiempo estamos con los mismos motores de crecimiento económico y es imposible que el crecimiento económico dé un salto sin nuevos motores, ¿no? Y allí viene el tema de la productividad, ¿no? Que es el capítulo 2 del libro. Y allí, en realidad, nos encontramos con dos marcos teóricos alternativos. Creo que el libro, en la dirección del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se inclina más por las políticas transversales. Pero cuando uno mira la historia peruana, no sabemos si planificadamente o de casualidad, los nuevos motores de crecimiento económico han surgido no en base a políticas transversales que miran la institucionalidad, el capital humano, la educación, la salud y todo eso, sino que dijeron, ceteris paribus, ¿qué podemos hacer con la minería? Esa fue la gran política sectorial de principios de este siglo, ¿no? En realidad, de principios de los 90. No hicieron un análisis transversal, porque si lo hubieran hecho, no se hubieran movido para nada. Dijeron, ceteris paribus, ¿qué podemos hacer con la minería? ¿Qué teníamos con la minería? Un enorme potencial, piedras por todo el Perú. ¿Qué cosa no teníamos? La seguridad de invertir en la minería. Y teníamos además un mercado internacional infinito. Por lo tanto, a lo que Dios nos ha dado, le sumamos políticas públicas, contratos de estabilidad jurídica, leyes promocionales para la inversión, y ahí está la minería. No es producto de políticas transversales. Y el otro ejemplo lindo es la agroexportación. La costa grande que hemos tenido en el Perú lo tenemos de por siempre.
siempre lo hemos tenido. Y el mercado internacional siempre estaba allí también. A alguien se le ocurrió que a ese enorme potencial de tierras, con un potencial exportador inmenso, de un mercado infinito, ¿qué le faltaba? Y vino una ley favorable para este sector, vinieron los tratados de libre comercio, vino el desarrollo de SENASA, vinieron las grandes obras de infraestructura de irrigación y ahí está la agroexportación. Entonces, la agroexportación y la minería son ejemplos de esto que ya no nos gusta decir ahora, políticas sectoriales que han funcionado. Entonces, uno se pone a pensar hacia adelante, ¿qué hacemos? Escogemos otra vez ganadores, escogieron a la minería, escogieron a la agroexportación, ¿les fue bien? ¿O insistimos con las políticas transversales? No, creo que esa es la gran discusión, que el libro lo pone bien. Y en términos de las instituciones, tengo la impresión que han abstraído el tema del Congreso. No va a ser posible buenos gobiernos cuando todos los que tengamos ahora y posiblemente hacia adelante tengan minoría parlamentaria. La esperanza de vida de esos gobiernos es bien pesimista, ¿no? Entonces, yo creo otra vez, con las instituciones también hay que hacer como con las políticas sectoriales. Porque cuando las hacemos transversales, decimos, mejoramos la justicia y las 20 cosas más y no hacemos nada. Y quizá mejor, como en las políticas sectoriales, también decir, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Cuál es lo urgente que habría que solucionar para que este país institucionalmente camine más o menos bien? En resumen, veo notable la contribución. Creo que da para discutir. Creo que llega en un momento muy oportuno. Y seguramente en este panel discutirán ampliamente este libro escrito para el Perú. Las gracias a Tomás y también a una colega suya, María Cecilia Deza, que es coautora de este importante trabajo, peruana, de mi Universidad Católica. Así que felicitaciones para todos ellos y felicitaciones para todos ustedes por organizar este importantísimo evento. Les deseo muchos éxitos y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, invitamos a Tomás Bermúdez, gerente general de Países Andinos y representante del BID en Perú, y a Javier Beverinotti, economista líder del BID, para que presenten BID Economics Perú en el marco de la Visión 2025. Esta publicación está a disposición en nuestra página web. El link de descarga lo estamos compartiendo con ustedes a través del chat de este evento. Ahora doy pase a Tomás Bermúdez y a Javier Beverinotti. Adelante. Yo los dejo. Muchísimas gracias. Me voy al Consejo de Ministros. Muy gentiles por la invitación. Muchas gracias, gracias, señor ministro. Gracias por acompañarnos y mucha suerte en el Consejo. Gracias. Pues mira, yo arranco dándole las gracias a todos los que nos acompañan. En mis pocos meses en Perú, una de las cosas que he descubierto es la variedad y multiplicidad de eventos que hay de este tipo para discutir la coyuntura, quizás también por el año que estamos viviendo. Sé que hay una competencia importante con respecto y temas y ponentes súper interesantes. Así que agradezco el tiempo que le puedan dedicar a acompañarnos en esta presentación del BID Economics. Y este es contarles un poquito de qué se trata el BID Economics. Y el BID Economics es, no sé, no todos ustedes saben, nosotros todos los años cuando cada cierto tiempo hacemos una actualización de lo que es la estrategia de país del banco con respecto al país. Y parte de ese proceso es un trabajo que se hace profundo, un documento de esos densos de los cuales a veces hacemos bastante, que es un trabajo que se llama los retos de desarrollo del país. Y es un documento que a mí me parece que es valiosísimo, tiene información, yo diría de todo el proceso de la elaboración de estrategia de país, es quizás de ahí el contenido de mejor data, mejor análisis con respecto a lo que nosotros pensamos son los retos de desarrollo. Pero es un documento que en el fondo tenía un uso muy interno y nunca le estábamos dando mucha divulgación. Entonces se nos ocurrió de qué manera podemos hacer esto más público, de qué manera podemos hacer esto que sea accesible a un público más general. Y entonces ahí surgió la idea de hacer BID Economics, que es un documento muy sencillito de pocas páginas, el cual resume lo que son
lo que pensamos nosotros son los retos de desarrollo del país en el mediano y en el largo plazo, y hacemos unas recomendaciones específicas, algunas de las que ya comentó el ministro Mendoza, pero eso es un poco la génesis, y este es un documento que sea accesible no solamente a economistas, sino a cualquiera que pueda acceder y leer y saber cuáles son las recomendaciones. Y a este le estamos agregando ahora un trabajo que estamos haciendo con Javier, que es ver cómo hacemos esto en acciones muy específicas para también tener ideas con respecto a los primeros meses y primeros años de una nueva administración que en el caso de Perú se estrena muy pronto. Entonces es tratar de realizar un documento muy grueso, muy denso, con muy buena data, llevarlo a un lenguaje que podamos hacerlo mucho más accesible a un público más amplio y después también aterrizarlo en propuestas que puedan ser muy específicas a una nueva administración que se inicie. Y como digo, son propuestas, son nuestra contribución a una discusión que se está dando en Perú ahora y que simplemente es poner algunas ideas sobre la mesa para esa rica e importante discusión que se está dando ahora. Como lo dijo el ministro Mendoza, nosotros Perú ha sido, yo diría que la estrella macroeconómica de América Latina. Si quieren pueden pasar el primer slide. Ha sido la estrella macroeconómica de América Latina, ha sido el alumno aventajado en todo lo que tiene que ver la macro. Pero una de las cosas que descubrimos en términos de la pandemia es también cómo ha quedado al desnudo temas estructurales que vienen arrastrando Perú desde hace mucho tiempo. Ha sido aventajado, pero la macro no ha resuelto muchos de los problemas que han quedado visibles durante la pandemia y que creo que también quedaron muy reflejados en la manera como se expresó el electorado en la primera vuelta. La informalidad sigue siendo del 75% en el país, la pobreza sigue en niveles muy altos y también a pesar de que Perú tuvo una reducción importante en pobreza entre los años 2000 y 2018, también parte de las lecciones es que reducción de pobreza no necesariamente se traduce en mejorar todos los índices de desigualdad también en el país. Entonces, de eso, nosotros un poco lo que son los pilares del BID Economics lo tenemos en tres pilares que el ministro mencionó. Yo solamente voy a mencionarlos muy brevemente. Javier va a terminar de hacer una presentación y después me gustaría pasar lo que yo creo que es el plato fuerte de lo que queremos hacer. El documento va a estar listo para pues lo puedan acceder en nuestra página web y le vamos a estar dando alguna distribución a través de redes sociales en los próximos días, pero yo creo que lo interesante hoy va a ser la conversación de quienes nos acompañan hoy en el panel, que son Santiago, Levi, Osmel Manzano, James Robinson y nuestra flamante jefa de edición de Mercados Laborales, Laura Dupani. Y solamente yo, para seguir con la presentación, quiero mostrarles lo que son los pilares que estamos conteniendo en la presentación. Si me pueden poner el siguiente slide, por favor. Los tres pilares en términos de retos de desarrollo que hemos puesto son: el primero es posicionar la productividad como motor de crecimiento y desarrollo; el segundo es aprovechar la oportunidad para una recuperación que sea verde, que sea sustentable y que sea inclusiva para la mayor parte de la población; y finalmente fortalecer las instituciones para un gobierno que sea más eficiente. Yo le voy a pedir a Javier que quizás elabore un poco más en el BID Economics antes de pasar al panel, que de alguna manera todos estamos esperando, y como dije, el documento va a estar disponible para que sea accesible a todos en la página web del banco. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y buenos días para todos. Les agradecemos también por estar aquí acompañándonos en la presentación. Les voy a contar un breve diagnóstico y algunas de las propuestas que tenemos. Yo los invito a leer el documento porque ahí hay muchas más propuestas acerca de estos tres pilares. Hay muchísimas cosas que se deberían hacer en el país, muchísimas recomendaciones que tendríamos, pero de alguna manera tenemos que priorizarlas. Entonces aquí lo que tenemos es que el primer pilar que nosotros priorizamos es el de posicionar a la productividad como motor de crecimiento y desarrollo. Sabemos que Perú es un país que tiene una elevadísima informalidad laboral y empresarial. Sí, y en el periodo de la crisis, en el 2020, vimos que esto afectó mucho a los colectivos más vulnerables. Tenemos que la legislación laboral está muy desactualizada y genera desincentivos a la creación de empleo formal. Sí, los costos no salariales representan aproximadamente el 70%
del promedio del salario formal. Además, la legislación laboral no estaba adaptada para los cambios en los patrones de trabajo que vimos durante el periodo de la crisis del año 2020. Tenemos un marco legal que tiene un impacto limitado, yo diría un impacto negativo sobre la creación de empleo de calidad, ¿sí? Anoche estaba tratando de ver el compendio de normas laborales del régimen privado y tiene solamente 1.838 páginas, ¿sí? Esto hace sumamente engorroso la contratación de un empleado y más aún el despido de un empleado, lo cual desincentiva a la formalidad. Tenemos que muy pocas empresas estaban preparadas tecnológicamente para la pandemia, ¿sí? Esto no es solamente el caso de Perú, creo que en todo el mundo pasó esto, pero lo que vemos es que las MIPYMES de Perú, que abarcan más del 95% del parque empresarial, no estaban preparadas en términos de que, por ejemplo, solamente el 30% tenía una página web, menos del 3% distribuía sus productos en línea, y más del 35% de estas empresas no realizaba operaciones de banca electrónica, ¿sí? Para ello, existen apoyos gubernamentales como el Innovate Perú, pero muchas empresas dicen no conocer el programa. Tenemos también que la educación superior presenta y presentaba desafíos en términos de cobertura y de calidad. Por ejemplo, entre el 2014 y el 2018, solo el 36% de los egresados de educación básica hizo la transición inmediata a la educación superior. También vemos una baja calidad en términos de que muchos de estos egresados de este tipo de educación no universitaria estaban subempleados hasta fines del 2019. Siguiente slide, por favor. En términos de las propuestas que tenemos, algunas de las tantas propuestas que ustedes pueden ver en nuestro documento, es ampliar el apoyo económico a los sectores vulnerables al menos hasta el final de la emergencia sanitaria y económica. Sí, entre otras cosas, se puede mejorar el sistema de formación para el empleo y la educación técnica productiva. Tenemos que es necesario, urge actualizar la legislación laboral para ejercer menos presión sobre los costos laborales no salariales. También hay que mejorar la percepción de los beneficios de la formalidad empresarial. Esto se puede dar mediante algún tipo de incentivo. Por ejemplo, brindar asistencia para la constitución de las empresas o condicionar los apoyos a la formalización. También tenemos que pensar en avanzar en la implementación de una serie de leyes en el área de educación, pero especialmente su reglamentación. Y por último, una de las propuestas que tenemos es fortalecer el ciclo de las APPs, que va a ser muy importante para mejorar la productividad, para que se puedan ejecutar los 29 proyectos para APP que están en el Plan Nacional de Infraestructura, se debe fortalecer este ciclo de las APP. Siguiente slide, por favor. El segundo de los pilares que tenemos en nuestro Bid Economics es el de aprovechar la oportunidad para una recuperación verde, sustentable e inclusiva. Y dentro de los muchos temas que tenemos en el diagnóstico, lo que vemos es que la productividad del sector primario permanece muy baja en comparación con la de otros países. Vemos en el gráfico que la productividad en el sector primario aumentó 74%, lo cual es muchísimo desde el año 90, pero vemos la diferencia enorme que hay con países como Chile o contra toda la región de América Latina y el Caribe. Sí, esto se explica en parte por la alta informalidad, por la baja titulación de tierras y por las brechas de infraestructura rural. Perú también es un país muy vulnerable a desastres naturales y al cambio climático, ¿sí? Entre el 90 y el año 2020, el país experimentó 119 desastres naturales de gran magnitud, ¿sí? El país ha hecho avances en esta área. Por ejemplo, en el 2011 se estableció el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, pero aún queda mucho por hacer. La minería explica la mitad de los conflictos sociales en el país. Si entre el 2005 y el 2016 esto pasó del 20% de todos los conflictos sociales del país al 50%. ¿Sí? Y en gran parte esto es explicado por la degradación medioambiental y por la percepción de que el bienestar no ha aumentado en las poblaciones como sí han aumentado las ganancias de las compañías mineras. ¿Sí? El principal foco de los conflictos socioambientales es el manejo de los recursos hídricos, la biodiversidad y el uso de suelos. En términos de las propuestas, siguiente slide, por favor. Algunas de las propuestas que tenemos en el Bid Economics son proveer bienes públicos rurales, promover la innovación y facilitar el acceso a instrumentos digitales de forma de tratar de seguir aumentando la productividad del sector agro. Fortalecer la participación de la sociedad en la normativa medioambiental no va a ser una tarea sencilla, pero creemos que podría de alguna manera reducir la conflictividad de la que estábamos hablando. En términos de la gestión de riesgos, es necesario fortalecer a la Red Nacional de Alerta Temprana. ¿Sí? Podemos aprovechar la oportunidad que nos está dejando el COVID
para una recuperación verde, mediante la estructuración de bonos verdes soberanos y temáticos, que es algo que el banco ya ha venido haciendo y que se puede apoyar al Perú en esta área. Integrar, por último, dentro de las pocas propuestas que estoy presentando, las demás las pueden ver en nuestro documento, integrar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático a los planes de desarrollo nacional. Esto les daría mucho más fuerza a este Plan de Adaptación al Cambio Climático. Siguiente slide, por favor. Por último, tenemos un pilar al cual llamamos fortalecer las instituciones para un gobierno más eficiente. Sí, aquí lo que tenemos es un diagnóstico largo, con una serie de recomendaciones, pero algunos de los temas del diagnóstico son que los avances, sobre todo en los sectores sociales como educación y salud, se dieron de manera muy desigual, dejando rezagados a las zonas rurales. ¿Sí? Era un poco lo que contaba Tomás. Perú ha sido un poco la estrella en el área macro, pero de alguna manera escondía muchas de estas fallas estructurales que tuvo el país, o que tiene el país, y que han salido a la luz, o por lo menos muchos hemos encontrado a partir de la situación del COVID desde el año 2020. Los servicios básicos presentan brechas de cobertura y calidad, otra vez una diferencia muy importante entre el área rural y el área urbana. Esto se da sobre todo en el área de saneamiento. ¿Sí? Esto genera baja confianza en las instituciones. Y muchos de estos temas, la baja cobertura de servicios, responde en parte a la acotada capacidad recaudatoria y de gestión que tiene el Estado. En el gráfico a la derecha lo que podemos ver es que la recaudación de Perú entre el 2017 y el 2019 fue en promedio de 17%, ¿sí? Muy por debajo de la de muchos del resto de países de la región, y muy por debajo del potencial recaudatorio que tiene Perú, que es de casi 30% del producto. ¿Sí? También la eficiencia en la gestión del gasto es otro factor limitante para la cantidad y la calidad de los servicios públicos. ¿Sí? Perú recauda poco y también gasta poco. Y de lo que gasta, ejecuta menos del 80% de lo presupuestado. Siguiente, por favor. En términos de las propuestas que tenemos en este pilar, algunas de las propuestas son consolidar la digitalización y muchos temas institucionales en los procesos y servicios en el área de educación y en el área de salud. Si, por ejemplo, se puede pensar en incrementar el número de docentes en áreas rurales e indígenas e invertir en su capacitación, así como pensar en fortalecer la carrera docente, analizando sobre todo los incentivos monetarios existentes en este momento. En el área de salud podemos pensar en sentar las bases para la modernización y la transformación digital del sector. Entre otros temas, podríamos pensar en definir la historia clínica electrónica de los pacientes. Como segundo tema, tenemos consolidar los regímenes tributarios que viabilice el crecimiento de las empresas. En este momento, los regímenes especiales en Perú tienen dentro a más del 90% de las empresas, ¿sí? Lo cual hace que se genere un incentivo muy malo en términos de que las empresas no tienen el incentivo para crecer y no tienen ningún tipo de incentivo para pasarse al régimen al régimen general. Entonces, rediseñar los regímenes simplificados para consolidados en uno de tasa progresiva creemos que es una propuesta interesante. Racionalizar los incentivos tributarios. Sí, aquí lo que tenemos que ver es evitar la proliferación de los mismos y tratar de generar algún tipo de análisis de impacto para ver cuáles funcionan y cuáles podrían ser eliminados de manera gradual. Por último, creemos que la SUNAT podría avanzar hacia la modernización y la digitalización. Para ello se pueden utilizar datos de la factura electrónica, por ejemplo, para proponer a los contribuyentes su declaración jurada del IGB. También se pueden utilizar los perfiles de riesgo de los contribuyentes y considerar estos riesgos en los procesos de la fiscalización. Bueno, eso fue todo por mi lado. Yo les agradezco mucho. Traté de correr un poco para dejar tiempo suficiente para el plato fuerte que es nuestro panel. Nosotros los invitamos a ver la presentación y nuestra publicación. Y les agradecemos mucho a las 200 personas que veo que están conectadas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, Tomás, por compartir con nosotros los puntos más importantes del Bideconomics Perú. Ahora invitamos a James Robinson, Santiago Levy, Osmel Manzano para iniciar el panel, el cual será moderado por nuestra colega Laura Ripani. En esta sección del evento tendremos la posibilidad también de que ustedes vean a través del chat el link para la descarga del documento. Adelante, Laura. Gracias, buenos días, un gusto estar con todos ustedes y gracias por la invitación. Es un lujo para mí compartir con todos los panelistas este espacio de reflexión. Sabemos que en todo el mundo la crisis de coronavirus no solo está creando impactos trágicos en términos de vidas,
sino también en el empleo. En el caso de América Latina y el Caribe, lo que realmente estamos viviendo ahora es una crisis del empleo. Una crisis que tiene que ver con niveles de desempleo que nunca habíamos vivido antes en la región, y esto se suma a problemas estructurales del mercado de trabajo. La alta informalidad, la baja productividad, y también las brechas de género y las brechas que existen entre distintos grupos poblacionales. Entonces, lo que hacen falta ahora son políticas e instituciones más fuertes que nunca para poder enfrentar todos estos desafíos. Entonces, hoy lo que queremos hablar en el panel es de informalidad, instituciones y la crisis del coronavirus en una economía de ingresos medios como es Perú. Hablaremos de cómo debemos pensar en contener los efectos de la pandemia en el empleo, los ingresos y la desigualdad, pero también mirando hacia el largo plazo. ¿Cuáles son las reformas que necesitamos empezar a sentar hoy para tener un impacto duradero en todas las generaciones que vienen? Necesitamos saber cómo prepararnos y lograr un futuro que sea más igualitario y también más productivo. Al final del día lo que queremos es un futuro del Perú que sea inclusivo, resiliente y productivo. Y para hacer esto vamos a conversar entonces con tres invitados excepcionales y me gustaría presentar a nuestros tres panelistas entonces. Santiago Levy, como saben, Santiago tiene una trayectoria muy impresionante. Ha sido subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y el arquitecto principal del programa Antipobreza, Progresa Oportunidades, y también, por supuesto, ha sido vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y, en fin, siempre Santiago ha estado preocupado y dedicado al desarrollo de políticas económicas y sociales para aliviar la pobreza y para aumentar la productividad en la región. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Mucho gusto. James Robinson. James es politólogo, economista y catedrático en la Universidad de Chicago. Él es experto en Latinoamérica y en África y es autor de diversos libros y artículos en diferentes temas. Ha dedicado gran parte de su carrera a temas de desarrollo institucional. Con anterioridad, él ha estado incorporado en la Universidad de Harvard, la Universidad de California, Berkeley, en Southern California y en Melbourne. Y Osmel Manzano es asesor económico regional en el Departamento del Grupo Andino en el BID y profesor adjunto en la Universidad de Georgetown. Él es autor de diversos trabajos académicos y publicaciones sobre retos de desarrollo en América Latina, así como en el tema de recursos naturales y desarrollo económico. Bienvenidos también, James. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Osmel. Entonces, vamos a empezar con una pregunta, digamos, o una reflexión de parte de Santiago Levy. Santiago, de nuevo, gracias por estar con nosotros y queríamos que nos comentes tus perspectivas sobre los temas que acerca de los problemas estructurales del mercado laboral y cómo enfrentarlos en una economía como la del Perú. Y también si nos comentas cualquier tema que tengas en la mente después de la presentación inicial de Tomás y Javier. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Laura, y muchas gracias a Tomás y Javier, a todo el equipo del BID. Es un gusto estar con ustedes y felicidades por esta presentación. También es un gusto estar con Osmel y con Jim Robinson en un panel. Saludos a los dos, a Jim y Osmel. Algunas reacciones sobre las líneas de lo que tú comentaste, Laura. Yo creo que lo que ha pasado en Perú en las últimas dos décadas le da una gran lección a América Latina entre la diferencia entre lo que es el crecimiento económico y el crecimiento económico que es socialmente incluyente. Y Perú es un caso de éxito en lo primero y de no éxito en lo segundo. Es un país que ha tenido un crecimiento económico, como ya lo decía Tomás, entre los mejores de la región, tal vez junto con República Dominicana y Panamá, las estrellas de crecimiento de la región. Pero si uno ve los indicadores de inclusión social en el Perú después de dos décadas de crecimiento, son bastante decepcionantes. Entonces, el primer punto que quiero hacer es que no es lo mismo crecer que crecer con inclusión social. Y que las políticas y las instituciones que se requieren para crecer pueden ser diferentes de las que se requieren para crecer con inclusión social. Y en Perú las primeras han estado presentes y las segundas han estado ausentes. De hecho,
Yo iría un poco más lejos y yo diría que en el caso del Perú, el conjunto de políticas para crear una sociedad socialmente incluyente es totalmente incoherente. La presentación hizo algunas referencias a lo anticuado de la legislación laboral y la complejidad, pero creo, con respeto a Javier y con respeto a Tomás, que se quedaron bastante cortos. El grado de incoherencia que existe al interior de Perú entre los instrumentos de aseguramiento social, contributivos, no contributivos, la legislación laboral, la legislación sobre salud, la legislación sobre pensiones y la legislación tributaria, vista todo en conjunto, es probablemente entre las más incoherentes de toda América Latina. Y eso explica por qué después de 20 años de crecimiento, la tasa de informalidad laboral sigue estando alrededor del 75%. Y por qué más del 90% de las empresas peruanas tienen alrededor de 2 trabajadores promedio. Y por qué aproximadamente el 11% de la fuerza laboral en el Perú trabaja en una empresa familiar sin remuneración. Estos no son indicadores que uno esperaría de un país que ha tenido 2 décadas de crecimiento. Y la razón fundamental, repito, es que no se ha logrado una visión de crecimiento socialmente incluyente. Y si algo se hiciese en adelante para Perú, lo primero que se tendría que abordar es hacer un diagnóstico integral mucho más profundo. Creo que el documento de vida es un buen punto de partida, pero hay algunos elementos que se tienen que incorporar, de por qué el país tiene un mercado laboral tan disfuncional como el que tiene, en el entendido de que la estabilidad macro, el crédito, etcétera, han sido elementos importantes, pero claramente insuficientes para lograr la transformación radical del mercado laboral que requiere Perú si quiere crecer con inclusión social. Vinculo esta idea con la idea de productividad. El documento del BID hace algunos buenos elementos sobre algunos apuntes sobre el problema de productividad, pero me parece que también de forma respetuosa para Tomás y para Javier, no se hace un vínculo suficientemente claro entre la problemática social y la problemática de productividad. La problemática de productividad se plantea como un problema de la complejidad, como un problema de la falta de infraestructura, de la calidad de educación, y hay todo un conjunto de cosas allá adentro. Pero el centro del problema de productividad de Perú es las empresas peruanas y el mercado laboral peruano. Y mientras ese problema de tener 90% de las empresas que no crecen, o son informales, o tienen 2 o 3 trabajadores, no tienen economías de escala, no hacen capacitación laboral, no hay aprendizaje en el trabajo, no hay innovación, mientras eso no se arregle, será sumamente difícil que haya crecimiento socialmente incluyente. Puede que haya crecimiento. A lo mejor otra vez hay un milagro y suben los precios de los metales, o alguna cosa pasa que la demanda por algo crece, como el sector agrícola, etc. Pero eso no va a ser crecimiento socialmente incluyente. Y aquí voy a sintetizar un poquito para no tomar mucho el tiempo, pero ojalá mucho de este debate sea, y Jim puede aportar algo, el conjunto de instituciones que está detrás de lo que está aquí, está mal, y el conjunto de políticas, quiero enfatizar, de aseguramiento social, tributarias, laborales, de salud, de pensiones, todo lo que tiene que ver con el desarrollo social del país, está mal. La alta informalidad y la baja productividad son la manifestación de ese problema. No son el problema. La baja productividad y la alta informalidad son el resultado de toda la incoherencia que me estaba refiriendo anteriormente. Entonces, tal vez una primera aproximación y paro aquí, Laura, para dar espacio a los demás panelistas. Gracias. No, gracias, Santiago. Y la verdad es que es un problema sumamente complejo y la agenda futuro en términos de seguir analizando este tema, pero también ver acciones concretas para ese camino de coherencia de políticas que necesitamos y que estás comentando, va a seguir estando ahí, ¿no? La necesidad de seguir como profundizando en estos temas, ¿no? Y creo que lo que mencionabas también de promover el crecimiento inclusivo y poner mucho el foco en esa mirada de crecimiento inclusivo futuro para el Perú va a ser muy importante.
Así que gracias por tus comentarios. Now we're going to move to James. Thank you again, James, for being here. It's a pleasure to have you here. We would like you to know your perspective as well, given your impressive knowledge about institutional development around the world. So thank you so much, and I will give you the word so you can comment on anything you would like to comment with respect to the presentation, what Santiago said, etc. Thanks. Okay, thank you very much. Thank you very much for inviting me. I'm going to talk in English, sorry. Yes, please. Thanks. So let me, I'm not an expert on Peru, but let me say something a little different about Peru and about social inclusion. And can I show you some, I was going to show some slides. Can I do that? Yes, please go ahead. Please let James share his screen. Thanks. Okay, so you can see that? Yes, thank you. So I think, you know, I'm not disagreeing with anything that's been said. I'm not a macroeconomist. I'm sure there's very important macroeconomic problems in Peru, and I like what Santiago Levy said. I think that structure of the economy is obviously obviously an impediment. But when I go to Peru, you know, I see something, and I've gone to Peru kind of infrequently, let's say, in the last 20 years. I actually see something quite interesting from an inclusive point of view, from the point of view of inclusion and the point of view of social mobility. After all, you know, the biggest problem I always think in poor countries is, you know, untapped, wasted talent. You know, the biggest problem in Latin America for me is inequality and hierarchy and lack of opportunities for vast numbers of people in the population. And what would make Latin America prosperous in the long run would be an erosion of those hierarchies and an erosion of those facets of you know, what we called extractive institutions in our book. And I think, you know, here's an example of that happening. You know, in 1986, President Garcia, in his first administration, put together, you know, what he called the 12 apostles, which was a sort of business oligarchs who he tried to form a coalition with or kind of negotiate a policy with. And what's fascinating about that is, you know, here's the list of them on the left in 1986, is, you know, they're all in Lima, and they're all white, I would say. In 2020, a new book was published about the new apostles in Peru. And it's very interesting, the social background, because now only half of them are from Lima. Other ones are from Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho. They're from the Sierra, they're from the interior, they're not just from the coast. And if you look at their photographs, I took the photographs of the CEOs from the web, it's a much more diverse set of people than in 1986. So I would sort of say, you know, there's many ways one could look at inclusion, but from a sort of sociological point of view, this is an extremely interesting phenomenon. It's a phenomenon which, for example, is completely missing in Colombia. You know, you don't see this kind of thing. And where did a lot of this energy kind of come from? Of course, these people are big and they're, Santiago might say, well, this is the sort of exception rather than the rule. And I'm not disagreeing with that, but I think it's a rather interesting exception in the Latin American context. And my impression, you know, my impression about Peru is that actually, you know, for all the problems with informality that economists rightly point to, it's also a channel of upward social mobility. You know, one of the biggest problems in most Latin American countries I know well is that there's enormous barriers to entry and, you know, and there's monopolies and that's an enormous impediment to innovation and upward social mobility. But there's also, in every Latin American country, there's also spaces. You know, part of the weakness of Latin American states is that there's all sorts of spaces and vacuums of authority which create room for alternative projects, alternative economic projects, alternative political projects. You know, think about the Cocaleros. You know, how did the mass political party end up running Bolivia? Well,
they formed and coalesced in a kind of ungoverned space, you know, in you could say in the Chapare Valley. And you know, and that's an enormous force towards inclusion in Bolivia, I would say. So you know, I mean, there's different ways to think about this. You know, there's economic ways, and I guess I'm trying to think more sociologically and more politically. I was very struck by an interview one of my Peruvian friends sent me recently by ex-president Toledo, and it's on YouTube. And the gentleman asks President Toledo, like, "What should I call you? You know, should I call you, you know, doctor or president?" And Toledo says, "You can call me Cholo if you like. Just call me Cholo." You know, like, and so what is that? Well, that's connected to this. That's connected to this new apostles. There's a sort of dramatic sociological change in Peru, it seems to me. A kind of new identity has emerged, which is a sort of fusion, you know, of many different sorts of identities. I think that's fundamentally changed society. It's changing the business world. It's definitely changing politics. That's my my impression. And I think that's a good thing. You know, it's the emergence of something new and kind of genuinely Peruvian. And I, you know, to me, that seems a very powerful force in terms of upward social mobility. I understand there's lots of problems with with that. There's many things that have to be solved for that to be a reality. The type of things that Santiago was talking about, and access to finance, and all kind of, you know, things like that. But I'm just trying to talk about a different kind of big picture, you know, which I find very exciting. You know, the Latin American country I know the best is Colombia, and I don't see anything like this happening in Colombia. You know, you see at the moment all of the social conflicts. No one can agree about anything. Everybody has all these parochial problems and parochial projects and the usual thing. But here there's something interesting and different and new, and it cuts across many things. And so I, you know, I think that's what I would like to say. And you know, and I think this is not unrelated to some of the most interesting economic dynamics in Peru. You know, I'll leave you with a slide that you may think is sort of silly, which is cuisine. You know, here's something kind of uniquely Peruvian and fusion of many things, you know, like the Cholo identity. But my gosh, is it a powerful economic motor? And it's a kind of image. You know, Peru is very interesting in many ways. Okay, I could say something about the law, but let me shut up. I'm conscious of not talking too much. No, thank you, James. This is very interesting. I would like to know if I have any reactions from Santiago on this optimistic point of view in terms of this change that we are seeing in Peru. And then I will continue the panel. Santiago? So ¿hablo en español? Sí, por favor, hay traducción simultánea. Perdón que te pregunte en inglés. Ok. No, siempre es un gusto escuchar a Jim, porque Jim siempre tiene cosas interesantes que decir y cosas frescas. La verdad es que yo desconocía esto que nos acaba de mostrar, y es un gusto ver lo que nos acaba de mostrar. La pregunta más de fondo es, ¿en qué medida la transformación del panorama en las familias que constituyen la parte más alta de la distribución del ingreso, en la composición sociológica de esas familias o en su origen étnico, se traduce en políticas públicas que cambian los problemas más de fondo que tiene el Perú? Esa es la gran duda. Si nosotros dijéramos, hay un fenómeno de transformación de la élite empresarial peruana, y esa transformación de la élite empresarial peruana, al ser más diversa en diferentes dimensiones, regionalmente, Ayacucho, etcétera, etcétera, Huancavelica, al ser más diversa étnicamente, esa transformación de la élite va a llevar a una eventual transformación de las políticas públicas que han impedido que Perú tenga un proceso de crecimiento socialmente incluyente. La verdad es que yo no sé la respuesta a eso. Yo ahí tiendo a ser un poco menos optimista que Jim.
porque la impresión que yo tengo es que eventualmente las elites, vengan de donde vengan, se acaban comportando como elites y acaban defendiendo sus elites. Y algo que es cierto de América Latina, esto lo conoce Jim bien y tenemos escritos juntos en algunos libros, es yo hablé mucho del problema en la parte izquierda de la distribución. En la parte de la derecha de la distribución tenemos unas elites que se han caracterizado por extraer rentas, que se han caracterizado por conductas monopólicas, que han sido facilitadas o permitidas de alguna manera por estados que tienen instituciones bastante débiles. Entonces, la gran duda es, ¿esta transformación que vemos llevaría a un cambio sustantivo en las políticas públicas? ¿O simplemente es un cambio en quién están ocupando las sillas hasta el mero delante en la función del teatro, pero la función del teatro va a seguir siendo la misma que antes? No lo sé. Dicho eso, si sí va a cambiar la función del teatro porque los que están sentados hasta el frente son diferentes, sería fantástico, pero entonces lo que tenemos que tener es mucha claridad sobre qué es lo que sí se tiene que cambiar. Y aquí tenemos que pasar del largo recetario, la educación, la infraestructura, la tecnología, la digitalización, en concentrarnos en los problemas clave fundamentales del Perú. Y en mi opinión personal, no están en ninguna de las cosas que generalmente se ponen. Sino, reitero, están en la estructura social derivada del marco normativo que rige todas las relaciones entre empresas y trabajadores, en todas sus dimensiones. Tanto por el lado de las empresas, el marco fiscal, etcétera, etcétera, como por el lado de los trabajadores, toda la parte que tiene que ver con la política social y la política laboral. Es una primera reacción. Muchísimas gracias, Santiago. Y después podemos seguir conversando con James acerca de este tema. Y como tú te referías a que pensemos en las reflexiones iniciales, pero también en cuanto a la élite y lo que se estaba comentando, pero también en todas las políticas que hay que cambiar y la coherencia entre las diferentes políticas, quería pasar a Osmel y que él nos comente su opinión también acerca de cuáles son las políticas que tú crees que son más efectivas para toda la promoción del empleo y la productividad que está necesitando Perú. Y por otro lado, ¿qué está haciendo el BID al respecto? Por favor, gracias. Gracias, Laura. Y quiero agradecer a James y a Santiago por venir a conversar con nosotros y looking forward para esta discusión. Yo solo quiero dejar claro, o sea, porque recordemos en dónde estamos en este momento. Y yo creo que la primera política social de crecimiento en cualquier país son las vacunas, ¿no? Entonces, la clave ahorita es la vacunación. Y desde nuestra parte hemos estado apoyando, sobre todo hubo un tema que de hecho las primeras autoridades que nos levantaron esta bandera fueron las autoridades peruanas, y hay que reconocer que es el tema de lo difícil que era negociar los acuerdos con los proveedores de vacunas por temas de garantías, ¿no? Y entonces allí hemos creado una facilidad que estamos por anunciar, que es precisamente para apoyar en toda esta negociación que se había convertido en un problema para la mayoría de los países de América Latina, que por eso vemos a veces tan bajas tasas de vacunación, y uno de los retos estaba precisamente en este tema, la negociación con los proveedores de vacunas, ¿no? Entonces, y Perú fue el primer país que nos levantó, de hecho, esa bandera. Yo creo que aquí hay un tema, ya pensando un poco en la discusión que entre James y Santiago, que yo creo que como banco podríamos hacer más. Y es este tema de que nosotros tenemos una pata en todos los temas, ¿no? O sea, al final del día el banco tiene gente que sabe fiscal, gente que sabe laboral, gente que sabe... Y yo creo que esa visión, esa pata de tener, es la que nos podría ayudar a los gobiernos un poquito a dar más coherencia. Y a veces en los gobiernos es muy difícil también hacer track de todo esto, y eso es un tema, pensando en instituciones, ¿no? Es un tema que hemos venido trabajando con nuestros colegas de ver cómo apoyamos en crear unas unidades de control y de seguimiento a nivel, digamos, de la Presidencia de la República o por lo menos a nivel del Ejecutivo, ¿no? Porque el gran problema a veces es que los gobiernos son, no quiero usar la palabra monstruo, pero es un ente de mil cabezas, ¿no?
Y entonces la pregunta es cómo coordinar todo eso, ¿no? Y eso creo que es una de las fallas a veces de los estados en América Latina, ¿no? Y entonces un tema que hemos venido trabajando con el Perú y que queremos ir trabajando es ver cómo generamos unas unidades desde el Ejecutivo Control que puedan, por lo menos, desde arriba, ponerle coherencia a las políticas en primer lugar y también priorizar, ¿no? Y ver qué pata movemos primero y todo eso. Entonces, esta es otra área que hemos venido trabajando en Perú y creo que tenemos que trabajar más, que es esta parte de coordinación y priorización, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, aparte ya, digamos, de la macro. Yo solo quiero resaltar lo que dijo el ministro. El Perú llegó con un muy buen margen macro. O sea, era un país que venía, lo dijo Santiago, el crecimiento también se tradujo en una macro sólida, la deuda, una de las deudas más bajas de la región, o sea... Pero es estas fallas institucionales que estamos viendo las que hicieron que, a pesar de Perú tener una de las respuestas más grandes con la pandemia, a veces no pudo hacer el delivery, ¿no? A pesar de tener el impulso fiscal más grande, las medidas para subsidio a la nómina, por ejemplo, para ayudar al empleo, medidas de garantías de crédito para ayudar que el crédito pudiera... Todas estas medidas estaban, pero a veces no llegaron, y no llegaron por estos problemas institucionales de ejecución. Entonces yo creo que ese es el gran reto, ¿no? No es tanto de política macro ahorita, yo creo, en Perú, va a ser un reto de ejecución, ¿no? Y entonces este tema de las instituciones y coordinación va a ser clave como para hacer el delivery, ¿no? Muchísimas gracias, Osmel. Sí, en la línea que veníamos conversando, ¿no? Instituciones más fuertes son necesarias para empujar la productividad del empleo. Muchísimas gracias. Ahora volvemos a Santiago con una pregunta que... él ha estado reflexionando durante muchos, muchos años ya, que tiene que ver con el funcionamiento de la seguridad social, cómo hacerla más equitativa, más, que tenga más cobertura, y las ideas que él tiene acerca de este problema, digamos, de poder llegar con protección a todos los trabajadores independientemente de la condición laboral, ¿no? ¿Tú crees que la pandemia es realmente una oportunidad para lograr transformaciones en el mercado laboral vía cambios en la forma en que se provee protección a todos los trabajadores? ¿Es un mito o es una realidad que la pandemia es un espacio bueno para estas conversaciones? Gracias, Laura. No sé. La verdad es que no sé si la pandemia va a ser el punto de quiebre político que permita hacer una revisión más de fondo de la problemática del aseguramiento social en el Perú. Tal vez Jim tiene una opinión sobre esto, no lo sé. No sé si el shock que vivió la sociedad peruana está siendo suficientemente grave como para que la gente se diga: tenemos que marcar punto y aparte y tenemos que realmente repensar esto desde el principio. Quiero hacer mención a un documento de un ex colega del BID, que muchos de los que están aquí, a un economista peruano que se llama Hugo Ñopo, que ahora está trabajando en Grade. Y él recién concluyó un documento muy, muy bien hecho, yo creo, sobre un replanteamiento de todo el esquema de aseguramiento social en el Perú. De hecho, un replanteamiento de toda la política de protección social, incluyendo la política de combate a la pobreza. El punto de fondo es este. La Constitución peruana y la legislación peruana son inconsistentes con el crecimiento socialmente incluyente. Sé que lo que estoy diciendo es algo bastante duro, pero como está estructurado el marco jurídico hoy en día en el Perú, en la Constitución y en su legislación laboral, siempre será un Perú una sociedad segmentada. ¿Por qué? Porque la ley segmenta los derechos sociales de los trabajadores en función de su forma de inserción en el mercado laboral. A ciertos trabajadores les da ciertos derechos sociales, los que tienen una relación asalariada, y al resto de los trabajadores, los que trabajan por cuenta propia, los que trabajan en empresas familiares, los que trabajan en el servicio doméstico, les da otro conjunto de derechos. Si la ley segmenta y las instituciones segmentan, no nos debe de sorprender que la sociedad quede segmentada. No es un problema de fiscalización, porque aun si las leyes se fiscalizaran al 100%, seguiría siendo segmentado. Quedaría siempre un porcentaje de la población económicamente activa
fuera de la protección social en el sentido tradicional que la ha concebido la legislación peruana. Y por lo tanto, surgiría lo que surgió en el Perú en las últimas dos décadas, que es la creación de un sistema paralelo, todo incoherente, todo incompleto, a través del Seguro Integral de Salud, a través de Juntos, a través de Pensión 65, a través del Vaso de Leche y a través de todo el conjunto de programas que tienen en el Perú, que de fondo no resuelven el problema y en cierta dimensión lo agravan, si bien palían parte de sus dimensiones. Entonces, regreso, no sé si la pandemia sea el punto de quiebre en donde la sociedad peruana diga nuestro mecanismo de protección social no funcionó, pero más allá y aún antes de la pandemia no estaba funcionando. 20 años de crecimiento económico no lo arreglaron. Y tenemos que repensar desde la Constitución, la legislación laboral, la legislación de seguridad social y la legislación fiscal en un nuevo arreglo social que sea mucho más ambicioso y que permita realmente sentar las bases para un crecimiento socialmente incluyente. Jim, a lo mejor tiene una opinión, si las pandemias o qué son los quiebres políticos que permiten que las sociedades hagan reflexiones más de fondo sobre la dirección a que quieren tomar. Y esta valoración yo no la podría hacer. Pero aquí, Laura. Gracias. Yes, James, we would like also your opinion on this, looking at the future, right? And what Santiago was mentioning. Do you think that the pandemic is going to help us discuss these topics that are so like profound and in a society that also asks for immediate results? And we know that change in institutions take time, right? So how do you see the pandemic as a point of departure of a new social contract for Peru? Yeah. I'm going to answer that, but one thing I would say, you know, in response, I don't disagree with anything Santiago said, but I would say, you know, what I was describing has been happening despite the bad policies, you know. So, you know, as one of my Colombian friends says, the country progresses at night, you know. The country progresses while you don't notice, while you're not noticing, you know. And that's a good thing, you know, because if you focus on all these policies that Santiago is talking about, then it's really depressing. So I, you know, like, let me again, this is not a Peruvian observation, but a Colombian observation. You know, what's been happening in Colombia is the whole pandemic has just enormously exacerbated the inequity in society. You know, any Colombian who can buy a plane ticket comes to the United States and gets vaccinated. That's what's happening. I'm sure that's happening in Mexico and Peru and everywhere else. So it's the usual story of elites self-providing public goods, self-providing security, self-providing education, self-providing healthcare, and having no commitment to a kind of collective project. You know, it's a kind of endemic problem in Latin America. So has that registered with the average Latin American that, you know, this is a sort of gross expression of inequity and, you know, in society? I don't know is the answer to that. You know, I found that terribly depressing. Some of my Colombian friends are trying to sort of take a principled stance and say, no, I'm not going to do it. You know, I'm not going to do it. But it's so chaotic and disorganized, the response of the government to the problem. Obviously, you know, the government can't provide public goods. Why would it be able to deal with this problem? So I, you know, that's I don't, you know, what are the consequences of that? No, I shouldn't think there are consequences. You know, I'd be surprised if there were consequences of that. You know, there's so many egregious inequities staring people in the face. This just seems to be yet another one. Thank you so much, James. So you have been looking at different countries in the world and their institutional change and supporting them on the how to rethink institutions. Any advice for Peru in this sense, knowing that we have this pressure for change, for immediate results, but at the same time, we know that this is going to take years. Any advice from this perspective? Yeah, I don't think I'm not really in a position to know
I'm not sure I know enough about the country. I was, you know, very struck the last time I was in Peru at the level of social conflict. I actually had dinner with the then Prime Minister, Salvador del Sola, and he told me that basically what he does is he spends every day, you know, he gets up at 5 o'clock in the morning and he goes to some municipality where they're blocking the road or they're doing this or doing that, and just enormous conflict, social conflict, and so, you know, just trying to get to the bottom of that, is that, you know, is that about the constitution? Is it about the distribution of power or resources? Or there just seems to be this terrific discontent in Peru, and I'm not sure I know the country well enough to understand what's at the bottom of that or what's a path forward from that. But you know, it's in the same way, you know, that you know, that's true in many places. That's true in Chile. You know, in Chile they have a process to try to deal with that. I don't know if that's the right process in Peru, but I, you know, that just, I guess that's the way I think about it. It, you know, the country almost seemed, you know, much of the country seems kind of ungovernable. I mean, I was trying to put a positive spin on that by saying, you know, well, yeah, things can happen, you know, but also there was there's a lot of political instability, and you know, what is the, but I'm not sure I understand the country well enough to be able to speak about that. And, you know, and that's a problem for Peruvians, not for. Yeah. Well, thank you so much, James. We're gonna have the final question for the three panelists. Maybe, as you mentioned, James, you don't know the country enough to answer this question, but I will start with Osman and ask him, so the next government will take place in only 3 months. If the government hires you, James, Santiago, and Osman, but I will start with Osman, as a special advisor, right, for the government, and they ask you for one action for the first 100 days, and one for the next 5 years. Osmel, in Spanish, if you'd like, what would you say? Yo creo que claramente, sé que me voy a repetir, pero o sea, todos sabemos la realidad, vacunas a toda velocidad, eso es claramente el primer plan. Y el segundo plan es afinar la estrategia de delivery de estos servicios que ya, o sea, las iniciativas son buenas, bueno, tú incluso lo conoces, ¿no? El tema de subsidio al salario, el tema de financiamiento, es asegurarse de que lleguen, ¿no? O sea, ponerse de gente, asegurarse de que llenen, eso es lo primero de lo, yo creo que de los 100 días, ¿no? Y yo creo que el segundo tema, yo sí creo que tiene que ver un poco con los temas que trajo James y Santiago, y es un poco ver cómo repensamos la institucionalidad, o sea, cómo hacemos que haya más coordinación, que las políticas sean más coherentes entre ellas, o sea, porque de nuevo, o sea, el ministro puso dos ejemplos claritos, ¿no? Cuando el Perú se puso de acuerdo que hacía falta para la minería, se puso de acuerdo y lo hizo. Cuando se quiso saber, o sea, no es que no hayan experiencias de ponerse de acuerdo en qué hace falta para algo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de sentarse y decir, ¿qué necesitamos para que esto funcione, ¿no? Y cómo rearreglar los ministerios, para que no haya tanta incoherencia en las políticas como estaba diciendo Santiago, ¿no? Pero ahí le dejo a Santiago que nos diga cómo se hace eso. Perfecto, Santiago. Gracias, Laura. Bueno, para los primeros 100 días y luego para los siguientes 5 años. Para los primeros 100 días, yo le diría al gobierno, miren, inviten a Jim a Lima, díganle que se pase un mes y que estudie al país y que nos ayude a repensar cómo el proceso político se puede hacer más constructivo. ¿Qué tendría que pasar con la estructura de incentivos para que la interacción entre el Congreso y el Ejecutivo fuese más constructiva? Si no se arregla el proceso político, va a ser muy difícil que cualquier recomendación de política pública llegue a un final feliz. Entonces, un primer problema muy de corto plazo es, se requiere un acuerdo político distinto
que permita cambiar la dinámica política y los incentivos y la interacción entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso en los primeros 100 días. Ya en el día 99, cuando eso está arreglado, yo sí haría un planteamiento mucho más de fondo profundo de un nuevo contrato social. Se requiere un diálogo muy amplio entre todo el Perú, pero un nuevo contrato social que parta de la estructura de derechos en la Constitución, que los amplíe y que los vincule con programas que tengan coherencia económica y sean consistentes con la productividad. Y esto requiere un rediseño profundo de todo el aparato de protección social del Perú. Y yo haría de eso, y solo eso, los próximos 5 años. Y si la infraestructura se retrasa un poquito, y si la digitalización se retrasa un poquito, no me preocuparía. Porque si Perú logra eso, Perú garantiza su futuro. Entonces, esas son las dos cosas. Y un último cierro aquí, porque es mi última intervención. Creo que aquí el BID tiene un papel muy importante. Porque el BID tiene una inmensa capacidad de convocatoria y puede jugar lo que los americanos dicen honest broker, el convocador de muchos puntos de vista para poder resolver en los primeros 99 días el problema del proceso político y después el problema mucho más de fondo, que es un rediseño de la estructura de protección social y de la institución alrededor de eso. Gracias, Laura. Y gracias a todo el BID por la invitación y un gusto, Jim, estar contigo. Muchísimas gracias, Santiago. James, ¿quieres agregar algo acerca de los 100 días y los 5 años? I could say something. I really agree with what Santiago, I mean, obviously I agree with what Oswald said about vaccination. I mean, that's right. And I agree with what Santiago says about the social contract also. You know, in some sense, you know, why is there all this conflict in Peru? You know, for me, it's a side effect of this kind of decompression. You know, if you want to take my optimistic view of Peru, there's this sort of decompressing from hundreds of years of history, and people's aspirations are opening up and people's ambitions are, and they're seeing, oh, I could do that. I could be that. I never thought I could, you know, like you see, you know, so that's a very exciting moment, but it creates all these things that are difficult to contain. So yes, that's exactly, I think Santiago, that's exactly right. And I think, you know, what do you do in 100 days? You know, well, President Uribe autobiography is very good on this. You know, you do something, you define like a project which can bring people together, and you figure out very symbolic ways of communicating to people. You know, President Uribe had all these brilliant strategies that he implemented the first night he was in the Palacio Nariño. Instead of like drinking champagne like everybody else does, he was on a plane going to Valledupar to like open up the roads, you know, and just, he had the